A ver, hemos sido bastante claros que el tema de seguridad es prioridad. Trabajamos en forma constante y este es un ejemplo de eso, particularmente un ejemplo del trabajo coordinado. Aquí ha trabajado durante meses Fiscalía y Carabineros para llegar a los resultados que se han obtenido el día de ayer. Hubo 9 allanamientos en forma paralela, hay 9 detenidos, hay una cantidad importante de droga que se puede retirar del mercado, que no va a llegar a las personas, hay dinero. Era una banda importante y yo quiero rescatar algo. Esto partió en abril con una investigación, partió con una denuncia anónima que tomó Carabinero, se contactó con Fiscalía, coordinaron entre ellos, investigaron estos meses para llegar a estos resultados. Por eso yo quiero aquí recalcar el trabajo coordinado de todos, pero de la ciudadanía también, que se atrevan a denunciar, que sepan que funcionan los mecanismos. Efectivamente, hay que tomar un tiempo para hacer la investigación, para tener resultados positivos como este, donde podemos tener ahora personas que fueron detenidas por asociación ilícita, por lavado de activos, por narcotráfico, y en ese sentido podemos también optar a penas más duras para este tipo de delincuentes. Así que la verdad, esperamos tener buenos resultados en tribunales, pero contentos por un trabajo que se hizo coordinado de nuestra policía y la fiscalía, y es lo que nos ha pedido el presidente Piñera en ese sentido, de ir a hacer retroceder la delincuencia en la región. Esta investigación, este trabajo coordinado entre Carabineros y el Ministerio Público, comienza en el mes de abril a raíz de una denuncia anónima hecha, interpuesta ante Carabineros. Se comienza con diligencias legalmente establecidas, propias de la especialidad de nuestro organismo especializado en cuanto a drogas. Primero se comienza a investigar el tráfico ilícito de drogas. Posteriormente se establece la existencia de una asociación ilícita en que cada integrante de este grupo delictual tiene una estructura primero establecida, cada integrante cumplía sus funciones, y ya se logra también establecer el delito de lavado de activos. Y es así que, conforme a estas conclusiones, a estos resultados, el día de ayer, base a las órdenes pertinentes de entrada, registro y detención, se intervinieron 11 domicilios en la comuna de Rancagua, deteniendo a 11 personas adultas de nacionalidad chilena, 5 hombres y 4 mujeres, de los cuales 5 de ellos tienen antecedentes penales por delitos similares. Se incautaron vehículos de alta gama, joyas que se está averiguando su procedencia, droga, principalmente cocaína elaborada, y un armamento de tipo artesanal con su respectiva munición. Se continúan las diligencias en este momento para establecer si existen otros integrantes vinculados a esta banda delictual, y a su vez también para establecer la procedencia de algunas especies, tanto bienes muebles como inmuebles, asociados al delito de lavado de activos. Intendencia Región de O'Higgins. Sigue nuestras redes sociales. Instagram, intendencia.O'Higgins. En Facebook, Intendencia O'Higgins, y en Twitter, @IntendenciaLBO, o en la web, en www.dellibertador.cl. Gobierno de Chile. Chile, lo hacemos todos.